así de cerca nos traes hasta que estoy enamorado de tu no traigo fe. Anímate, chaval, no pasa nada, venga. Hacemos claro. ¿Cómo vuelto? No, el tiburón. El tiburón. No, ya por la saeta, ya ataca mi Madrid. Soy lucha, soy belleza, el grito que aprendí. Vamos, lobo. Madrid, Madrid. A la Madrid y nada más, y nada más, a la Madrid. ¡Bravo! ¡Vamos! Espera, la primera vez que he visto a Cristiano, dueño de la escena, pero dueño como no he visto nunca a ningún otro futbolista en el mundo. Dueño y señor de la escena. Hoy Cristiano ha sido todo en el Madrid. El ambiente lo ha generado, lo ha creado. Ha pedido, el primero en presionar, el primero en pedir, el primero en hablar con los compañeros, el primero en animar, el primero en dar ejemplo, el primero en bajar a defender, el primero en golear. El camino lo ha enseñado Cristiano, porque es un futbolista total y la persona total, porque se ha comportado como una persona con corazón. Cristiano ya ha jugado con corazón. Hoy Cristiano era el Madrid, hoy Cristiano era el Madrid, hoy era el espíritu de Cristiano. Porque Cristiano, lo que ha hecho en el campo, es lo que los maristas nos hace reflejarnos y sentirnos orgullosos de ser Madrid. Por eso yo creo que ya, y espero que para siempre, ese pequeño se entendió el 7 que es inevitable, que le ha pitado, no que le pida perdón, que no tiene que pedirlo, porque todo el mundo se puede equivocar en la vida, pero que entiendan que este tío no se merece silbidos. Porque este tío hoy ha demostrado lo que es el Real Madrid. Y es grandioso, a mi caso. Lo que ha pasado en el Bernabéu es grandioso. Me da igual el rival. Lo que ha hecho el Madrid, esto va a pasar para mucho tiempo a la historia. Yo creo que sí.